Para comenzar con el video, realizaremos un recordatorio de cómo sumar números naturales con dos cifras y dos sumandos, y para ello haremos una actividad. Resuelva las siguientes sumas con números naturales. Literal A, 45 más 28. Recordemos que para sumar números naturales con dos cifras y dos sumandos, debemos seguir el siguiente procedimiento. Paso número 1. Escribir los números verticalmente, teniendo en cuenta ubicar la unidad debajo de la unidad y la decena debajo de la decena. Escribiremos los números 45 y 28, como nos indica el paso. Paso número 2. Comenzar la suma por la columna de las unidades. Para ello, identificaremos la columna de las unidades y la columna de las decenas, respectivamente, y resolvemos. 5 más 8 es igual a 13. Escribimos el 3 y llevo 1, y lo escribiremos encima de la columna de las decenas. Paso número 3. Continuar la suma con la columna de las decenas. Luego sumamos. 1 más 4 es igual a 5. 5 más 2 es igual a 7. Y este resultado lo escribimos en la operación de 45 más 28. A continuación, veremos cómo realizar este proceso para la suma con números de tres cifras. Literal B, 235 más 129. En primer lugar, escribiremos los números verticalmente, teniendo en cuenta ubicar la unidad debajo de la unidad, la decena debajo de la decena y la centena debajo de la centena. Identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas y la columna de las centenas. En segundo lugar, comenzaremos la suma por la columna de las unidades. 5 más 9 es igual a 14. Escribo el 4 y llevo 1. Y lo escribiremos encima de la columna de las decenas. En tercer lugar, continuaremos la suma con la columna de las decenas. 1 que llevamos más 3 son 4. 4 más 2 son 6. Y en cuarto lugar, la suma de los números de la columna de las centenas. 2 más 1 son 3. Y este resultado lo escribimos en la operación de 235 más 129. Veamos un último literal. 485 más 243. En primer lugar, escribiremos los números verticalmente, teniendo en cuenta ubicar la unidad debajo de la unidad, la decena debajo de la decena y la centena debajo de la centena. En segundo lugar, comenzaremos la suma por la columna de las unidades. 5 más 3 son 8. En tercer lugar, continuaremos con la columna de las decenas. 8 más 4 son 12. Escribo el 2, llevo 1. Y lo escribiremos encima de la columna de las centenas. Y por último, la columna de las centenas. 1 que llevamos más 4 son 5. 5 más 2 son 7. Y este resultado lo escribimos en la operación de 485 más 243.
Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre suma o adición de números naturales con tres cifras y dos sumandos, como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y active las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.